estamos con vosotros otra vez en una nueva semana en un destino muy especial. Estamos en Roda de Barà. Sí, estamos en la provincia de Tarragona. Mucha gente seguro que habéis venido por esta zona. Sobre todo en plan de sol. Sí, sol y playa. Nosotros nos hemos venido un día que no hace sol enseñaros que hay mucho más. Porque no solamente es esto, hay radio, hay un montón de cosas que no lo podéis perder. Así que nada, nosotros vamos directos al grano y... Y nos seguís. Vamos para allá y a ver qué pasa. Aquí al lado de la mar. Sí, sí. Y estamos en el Rock de San Gaietà. Es un sitio, por lo que veo, muy curioso porque he visto edificios muy singulares. Y vas a flipar porque todavía no. Esto es el empiece. Es decir, sí, esto es una de las entradas. Tiene tres entradas, esta es una de ellas. Sí, sí, sí. Pero es espectacular. Es todo peatonal. Son segundas residencias. Casi todo, ¿no? Casi todo. Sí. Y en la zona, una de las zonas más turísticas. Bueno, ya veo aquí un restaurante. Sí, sí, sí. Ahí tienes el Camí de Ronda. Que recorre todo lo que son la zona de playas, la calita. Me han contado que hay de todos los estilos. Hay un poquito de como de en plan pueblo español, como patria andaluz. Hemos cambiado de destino. No hemos cambiado. Sí, que sí, que sí, que hemos cambiado de destino. Antes lo has dicho. Esto nos iba a recordar distintos sitios de España. Ahora mismo estamos en Sevilla. Sí, porque yo he visto por ahí un Cristo. Sí, sí, como Granada, ¿no? Más o menos. Granada, Córdoba. Sí, sí. No sé, está curioso. Pasito por la playa. Esta playa nos han contado que es familiar. Sí, 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 es porque como cubre poquito, pues sí. Aquí vienen con los niños y además a... Muy cerquita del puerto deportivo. Claro, el puerto deportivo, muy cerquita rock. De este poblado. Eso es una pasada. Fantástico. Sí, el Museo de la Radio. Sí, sí, y además de espectacular, seguramente que los que nos están viendo van a escuchar una voz más que conocida. Sí, 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 pero muy conocida. O sea, aquí la voz será la protagonista. Aquí la voz será la protagonista. ¿Qué tal, señoras y señores, amigos de Cazaventuras? Soy Luis del Olmo, no sé si alguna vez me han escuchado, y quiero dar la bienvenida a estos colegas que tienen la virtud fantástica de enseñar a toda España y a toda Europa, diría yo, los movimientos radiofónicos. Y este, sin duda, es un movimiento radiofónico. Están aquí en Roda de Barà, es un rincón de Tarragona,
un pueblecito que cuando yo lo conocí pues, tenía 2.000 habitantes, ahora tiene 9.000, en verano 70.000. Les invito a que vengan a Roda de Barà y sobre todo a este museo desde donde transmitimos hoy, el Museo de la Radio. Aquí tenemos una caja de música que tiene cerca de 200 años, de 1920, hecha por un relojero suizo. Es una maravilla. Las abejas están haciendo la melodía y el tambor lleva el compás. Imagínate 200 años, qué precisión, ¿no? Antes pensaba más la gente que ahora. Cuando yo conocí este lugar, donde, desde donde transmitimos ahora, en este Museo de la Radio, me encantó, me enloqueció. Otra caja de música que es de 1885. Esta es alemana, que ya hemos visto antes, era suiza, esta es alemana, pero esta va con disco metálico. Estuvimos durante 15 años haciendo el festival, no el de Benidorm, le hicimos competencia al de Benidorm, el Festival de la Expocanción de Roda de Barà. Y cuando yo descubrí este rincón, digo, qué bonito sería hacer aquí un museo, el Museo de la Radio. Entonces tenía 30 o 40 aparatos de radio que los tenía amontonados en mi casa. En el ayuntamiento aceptaron la idea como buena. Y empezamos montando este museo, que tendría entonces, pues eso, 30, 40, 50 aparatos de radio, y hoy presumimos de ser el museo de la radio más importante, no solamente de España, sino del mundo, y no estoy exagerando. Caja de música que no es ni más ni menos que un organillo de 1900 de Estados Unidos, y ahora lo haremos sonar. Yo ayer le decía a un amigo vasco, y sé que está sintonizando Cazaventuras en este momento, Gorka Landaburu, le dije, van a venir unos colegas tuyos para hacer un reportaje, para darlo a conocer en toda España. Gorka Landaburu ha sido uno de los hombres más importantes en la historia de protagonistas, un tertuliano que no solamente se jugaba la vida contando las cosas que ocurrían en su tierra, sino que estuvo a punto de morir en un atentado, como saben nuestros amigos de San Sebastián. Y me dicen, oh, yo no conozco este museo. Bueno, pues estás invitado, Gorka, como están invitados todos tus paisanos del País Vasco y de toda España, ¿no? Porque en toda España Cazaventura se ve. Este es un rincón donde tengo algunos de los trofeos, algunos de los 8 premios Ondas. Yo presumo de pocas cosas, pero hombre, no todo el mundo tiene 8 premios Ondas. Los tiene un colega vasco, un querido amigo, Iñaki Abilondo. Yo podía invitarles a cada uno de los espacios y cada uno de los rincones. Este, por ejemplo, es un rincón maravilloso que compré en una tienda parisina. Es un aparato de Estados Unidos, relativamente moderno, en 1950. ¿No? ¿Qué tiene la radio que no tenga la televisión? Hombre, la radio tiene la imaginación y tiene el despertar de los oyentes. Los oyentes, cuando escuchan la radio, se imaginan sus escenarios, su personaje, sus paisajes, ¿no? La radio no puede morir nunca, porque la radio es fantasía, pero también es realidad, ¿no?
el alcalde me dice, oye, ¿por qué no te haces cargo del equipo de fútbol? El equipo de fútbol del Roda de Vara estaba en cuarta, en quinta o en sexta regional. Lo cogimos con otros compañeros, nos gastamos unos duros y subimos hasta, jugamos la fase de ascenso a segunda división, el Roda de Vara, poca coña. Cuando yo era presidente del Roda de Vara, digo, si ganamos y ascendemos si jugamos la fase de ascenso a segunda división, os llevo a Italia. Y dicho y hecho, estuvimos en Italia en su casa. Yo invito a todos los que están en toda España viendo estas imágenes, que si vienen a Cataluña, que no se pierdan por nada del mundo este rincón de Tarragona, Roda de Vara, este museo desde donde transmitimos. Habrás visto que nos está respetando el día, ¿eh? El día ha mejorado considerablemente y con lo cual estamos disfrutando todavía, si cabe, más. Muchísimo más. Es decir, es así, es así. Pero con este calor. Pero con este calor, lo mejor que hay, un buen helado. Para mí, es un helado. Un helado. Vamos a ir a ver a un subcampeón. Al subcampeón del mundo. A subcampeón mundial. Del mundo. Es decir, vamos a deleitarnos con unos helados espectaculares. Hola, soy Marc Piqué. Estamos aquí en el restaurante Cal Sisquet del Roc de Sant Gaietà, del pueblo de Roda de Barà. Yo vengo del mundo de la cocina. Mis padres tienen un emblemático establecimiento desde hace más de 60 años aquí en el Roc de Sant Gaietà. Y mi pasión por el mundo dulce ha hecho que conjugue estas tres pasiones mías, lo que sería la cocina, la pastelería y la heladería. Es una creación que realizamos para el campeonato 2016, en los que quedamos, al igual que en el 2018, subcampeones mundiales, y que es una elaboración a la que le tenemos mucha estima, se nos reconoce mucho por ello, y bueno, es una elaboración bastante compleja, pero que llegamos a servir en tan solo 15 segundos, a diferencia de lo que es habitual en una heladería convencional. El primer paso que realizaríamos sería rellenar con helado. En este caso nosotros ahora ya tendríamos la elaboración finalizada, ultra congelada. Esto ya por arte de magia se ha ultra congelado. Esto sería el glaseado, que coloreamos un poquito con color rojo. Aquí tendríamos la elaboración anterior, que está compuesta por un toffee, un helado de plátano y un helado de piñón sobre una galleta de crujiente. Aquí dispondríamos de la copa, que sería una copa de frambuesa con un cremoso de chocolate blanco y vainilla, y lo que haríamos ya es la acción que realizaría la camarera, en este caso la persona que estaría en la vitrina: coger la copa de una nevera positiva, este lado que estaría en una nevera negativa, incorporarla aquí, acabar y finalizar con una espuma de avellana que nos decorará un poquito lo que es la copa, y en menos de 15 segundos hemos podido presentar a nuestros clientes una copa de campeonato. Pienso como cocinero, trabajo con las manos de un pastelero y también formulo como un heladero. Estamos en un lugar idílico, es un privilegio poder estar aquí en el Roc de Sant Gaietà, sobre todo en este pequeño acantilado, y bueno, es también parte de nuestro éxito, eso no lo podemos negar. Esta capilla es una capilla privada de una masía que había aquí.
Y los dueños, que era un matrimonio mayor sin hijos, la señora se encaprichó de que el señor Jujol le arreglara la masía. El Jujol era un arquitecto colaborador de Antonio Gaudí. Hicimos todo el arreglo de la masía, digo, hicimos porque mi padre era el maestro albañil, y yo hacía el aprendizaje. Entonces yo tenía 14 años, ya sabéis los que tengo, 88. La mesa del altar, Jujol dice, la mesa del altar, ponerla separada del fondo, que el cura es una tontería que esté de espaldas al pueblo. El cura tiene que estar de cara. Pues se adelantó más de 20 años al Concilio Ecuménico II de Roma. Como era de Tarragona, aquí en el final de la columna le hizo esculpir esta flor que está en el escudo de la ciudad de Tarragona. Donde a mí me impresionó más fue cuando le montamos aquí un andamio a cada lado para dibujar y pintar todas estas, esta ceniza que está en el arranque de la bóveda, ¿no? Aquí a ver esta capilla vinieron los técnicos de las obras de la Sagrada Familia hace dos veranos o tres, es igual. Iba el director de las obras de la Sagrada Familia al frente, iban 18 o 20 personas. Cuando entraron, lo primero que me dijeron, ¿qué año hizo este Jujol? Pues mira, el 44. Parece mentira que el 44 este hombre hiciera esto, ¿no? Y cuando se fueron, después de pasar aquí más de una hora fotografiando y mirando y mirando, me dice el arquitecto director, dice, no había visto nunca tanto arte en un lugar tan pequeño. Porque dominaba todo, ¿eh? Dibujo, pintura, piedra, mármol, cristal, barro, madera, todo. Arco de Vará. Arco de Vará. Estamos en un patrimonio de la humanidad. Más de 2.000 años nos contemplan. Más de 2.000 años nos contemplan. Es increíble pensar cómo pudieron hacer esto, traer las rocas, ponerlas sin ningún tipo de material, salvo el esfuerzo humano, alguna polea. Impresionante tocar piedras de hace un montón de años. Estamos en la ermita de Vará, donde nace nuestro pueblo, donde nace Roda de Vará, hace ya muchos años. Esto era la iglesia parroquial, la iglesia de San Pera, y por los ataques de los corsarios o piratas de hace ya unos cuantos años, la gente del pueblo, marineros sobre todo, huyeron hacia arriba, 2 kilómetros al interior. Tenemos 3 kilómetros y medio de costa, de ellos 2 y medio prácticamente de playa. Y podéis encontrar de todo, un clima y un paisaje eminentemente mediterráneo, donde se mezclan los pinos con la arena y donde podéis venir a descansar en familia. Sobre todo estamos buscando un turismo familiar. La ermita, podéis visitar la Capilla Mascarreras, el Museo de la Radio, la Pedrera y muchos otros rincones de Roda de Vará. Estamos a un tiro de piedra de Tarragona, estamos a tiro y medio de piedra de Barcelona. Desde aquí se puede visitar un montón de aspectos culturales, desde el romano hasta Gaudí y Jujol. Pues las actividades náuticas las tenemos enfocadas de cara al turismo de verano,
que tenemos en los campings y en algunos hoteles que tenemos en la zona, pues que vienen a practicar lo que es el paddle surf, el windsurf y buceo en parte también. De las actividades que podemos hacer también es la banana o bien también esquí acuático y lo que es también el wake. ¿Qué me ha pasado? Genial, con el tiempo, con lo que hemos pasado, con lo que hemos visto. Sí, sí. Yo creo que está todo genial. Así que un destino top más que hemos visitado. Eso es, y que ahora lo que tenéis que hacer es que sea el destino más top. Y si queréis que así sea, lo que tenéis que hacer es meteros en nuestro Facebook, votar, compartir. Y darle muchas veces para que sea el destino más top. Eso es. Ahora creo que tenemos que ir yo que tú. ¿A dónde? No. Hace un poco de sitio en el estómago. ¿Sí? Sí, porque me han dicho que hay unas almejas que se te abren en el plato. Que están ¿en serio? Saludas, sí. Sí, sí. ¿Eh? Que va hasta la siguiente playa donde que también es de aquí de la población de Rueda de Vara. Vamos a repetir. Sí. Porque me vas a decir dónde ayer. Dónde ayer, sí. ¿Dónde hemos dormido, pues? Bueno, ya estamos por aquí. Otro destino más. Espera, ya estamos por aquí, no me gusta. Puta mierda. Me canso, ¿eh? Vale, ya tenemos una toma falsa. No se vino abajo, entre otras cosas, porque yo aquí tenía 10 años menos, ¿no? O sea, hoy sería imposible. Hola. Hasta donde estás, ¿vale? Hasta la escalera podemos hablar. ¿Eh? Podemos hablar hasta la escalera. ¿Hasta aquí? Sí. Ok. Bueno, soy Martí Qué. Vengo de... Perdona, espera. Tranquilamente. Espera. Toma falsas. Sí. Si puedes... No viene maravilla también esto. No sé por qué me da a mí que... Nos hemos pasado. Sí. Está. A ver, quédate ahí. ¡Uy, su puta madre! Se te ha ido un pelín. Venga. Ese voy a fracasar ahora yo. Yo, Manuel Serrat, muchas veces dice, yo me he encamado con Luis el Olmo, y efectivamente...